quiero hacer memorable tu nombre por generaciones y generaciones, y los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Del Salmo 44. El cartel que anuncia las fiestas solemnes de la Inmaculada Concepción nos presenta una reinterpretación de un cuadro muy antiguo en el cual se nos muestra a la Inmaculada como la toda pura, la toda santa. Alrededor de la imagen de la Virgen van elementos tomados del Cantar de los Cantares, de las letanías y de la imagen que se venera en nuestra comunidad. Al centro hay un rótulo en el cual se lee Primera, principal y universal patrona jurada para perpetua memoria de la República de Guatemala, recordándonos todas las veces en que Guatemala como país ha pedido, construido y jurado a la Inmaculada como su patrona principal. Vamos a encontrar elementos como son las rosas que representan la belleza, pero también las rosas que son un elemento que está pintado en las sandalias de la imagen de Nuestra Señora. Vamos a encontrar arriba una palmera que nos recuerda a la Virgen como la que protege, la que da sombra, la que cobija a los pecadores. La palmera en medio del desierto, pues siempre es un alivio. Y ella, por estar unida, siempre fiel a Dios, llena de gracia, mientras todo lo demás es árido, ella permanece impoluta. Arriba encontramos la torre y también vamos a encontrar el elemento del pozo. Tanto la torre como el pozo están cerrados y eso significa que el enemigo, el diablo, no ha podido entrar allí y por lo tanto nos recuerdan que la Virgen es concebida sin mancha de pecado original. El espejo nos recuerda a la Virgen como la que recibe, la que refleja la gracia de Dios. Ella es un reflejo de todo lo que Dios hace. Por eso ella es la que jaritomene, la que tiene, ha tenido y siempre tendrá la gracia de Dios. Y en la parte baja nos queda un ramito de azucenas, las azucenas que recuerdan la pureza de Nuestra Señora. Además, hay tres angelitos, uno con las alas blancas, uno con las alas doraditas y uno con las alas verdes, que nos quieren recordar las virtudes teologales. La blanca, que nos recuerda la fe, la doradita, en detalles, que nos recuerda el amor que tiene que llegar a ese extremo de santificar, y el verde que nos quiere recordar la esperanza. Además, está la luna y el sol. El sol siempre se ha visto como un elemento que nos recuerda a Cristo, porque el sol derrama su luz sobre toda la tierra, mientras que la luna refleja, recibe esa luz y en las noches la transmite. De esa misma manera, pues Dios, Jesucristo, que es Dios, pues tiene toda la gracia y la Virgen la recibe y la refleja. Además, la luna también tiene como símbolo la castidad. Por lo tanto, nos recuerda a la Virgen en este aspecto como la siempre Virgen. Terminan los elementos con los colores blanco y azul, que son los colores que tiene Nuestra Señora portando, que nos vuelven a recordar que la Virgen es pura y que es fiel. Son los colores también, azul y blanco, los colores que identifican a los guatemaltecos, porque ese es el símbolo patrio, la bandera de Guatemala, que es azul y blanco, que quieren recordar precisamente
a la Inmaculada Concepción. Y el fondo, que parece ser medio verdeo, que nos recuerda esa esperanza de este salmo. Quiero hacer memorable tu nombre por generación y generación. Dios que siempre suscita personas que recuerden a la Inmaculada como ese signo inmaculado y cierto de salvación.